Bienvenidos a Nueva York, un programa dedicado a la cultura hispanoparlante en la Gran Manzana, celebrando su riqueza, diversidad y contribuciones a la vida de esta ciudad. Iniciamos este episodio en Queens, donde hablamos con Vianey García y otras mujeres latinas de la comunidad trans, quienes están trabajando con la organización Make the Road New York por conseguir oportunidades de igualdad y respeto dentro de sus entornos familiares y sociales. Después vamos a Midtown para conocer al guitarrista español Antonio Sánchez, quien nos cuenta acerca de su participación en el Paco de Lucía Project, compuesto por los mismos músicos que acompañaron al legendario guitarrista durante los últimos 10 años de su carrera. Luego vamos al Bajo Manhattan, al Center for Worker Education de City College, en donde Carmen Bollosa entrevista a la reconocida traductora literaria Jill Levine, quien por casi 5 décadas ha trabajado con varios de los escritores latinoamericanos más importantes. Y terminamos de regreso en Midtown, en el Teatro Intar, con el actor y director de teatro, Daniel Irizarry. Originario de Puerto Rico, Daniel nos habla de su propuesta en la adaptación de la obra Las Criadas, así como de su manera de entender el teatro y el arte. Y ahora los dejamos con Vianey en Make the Road New York. Mi nombre es Vianey García, soy una mujer trans de México. Llevo viviendo en los Estados Unidos 12 años y soy organizadora del proyecto LGBT desde hace camino a Nueva York. Bueno, básicamente algunos puntos que quiero cambiar con mi lucha de activismo son que todas las mujeres trans tengan un empleo digno, que tengan una vivienda donde se sientan seguras, que las comunidades como Jackson Heights respete a la comunidad, que ya no hagan más crímenes de odio, porque el año pasado, aumentaron mucho los crímenes de odio hacia nosotras a base del presidente que empezó con su retórica anti-inmigrante y anti-transfóbica. Ese es mi sueño, parar la discriminación, que exista un mundo donde nosotros nos sentamos cómodas, donde no hay gente que te ve como un bicho raro. No quiero ver eso más. ¿Todo bien? Mis papás allá son activistas también en México. Y cuando yo llegué a los Estados Unidos también empecé a hacer activismo. No rápidamente, pero después de enfrentar tipos de discriminaciones que la comunidad trans enfrenta todos los días, fue cuando tomé la batuta para decir, tengo que terminar con esta discriminación. Aparte de eso, en una noche pues fui atacada cuando estaba con mi amiga. Nos arrestaron, nos llevaron presa. Estuve en Rikers, en las prisiones de New York, por 18 meses. Y después de ver todo ese tipo de discriminación, de que la policía no me hizo caso por simplemente ser una mujer trans, fue una de las gasolinas específicas que me empujó a hacer el movimiento hacia la comunidad trans. Creo que si no me hubiese pasado eso, creo que yo no estaría aquí haciendo este trabajo ahora. Lo más difícil, yo pienso, que es vivir en las tinieblas, que no sabemos a veces, muchas veces, por falta de información, de conocimiento de como estas organizaciones, que tenemos ayudas. Y entonces vivimos así como en las sombras, porque no queremos afrontar, no queremos participar. Nos quedamos en casa a ver televisión, estar durmiendo o estar tomando, cuando podemos aprender más y participar y saber de nuestros derechos. Bueno, en mi caso, yo vengo de El Salvador, un país donde pues hay muchas pandillas, donde las mujeres transexuales diariamente pues las matan, las golpean. Entonces, en mi país, ser una mujer transexual es, digamos, como un crimen, porque no tenemos organizaciones que nos protejan. Yo sé que acá no es fácil, pero yo pienso que acá es más fácil que si yo estuviera viviendo en mi país. Bueno, en ciertos puntos también aquí existe la discriminación, pero es un poquito menos que en el país de uno. Y yo siento que Nueva York es un lugar
que somos un poco más aceptadas. No digo que no hay discriminación, sí hay, pero es un menos porcentaje como en el país de uno. Hay más protección hacia nosotras. So, fueron tres hombres quienes mataron, asesinaron más que nada a mi amiga trans. Y yo fui testigo, so, entonces esa fue la razón por la cual yo decidí llegar a este país, porque no quería que me pasara lo mismo, tanto porque mis dos amigos y yo que habíamos sido testigos, ellos también fueron asesinados. Yo pienso que todo esto viene desde nuestro país, desde la familia, que somos rechazadas como chicas trans. Yo pienso que es la lucha más grande porque en mi caso personal mi papá me dejó de hablar 10 años y entonces ahora, gracias a Dios, tenemos una relación muy buena. Pero yo pienso que eso es lo más duro que cuesta trabajar para una mujer trans, ¿no? Que te, la aceptación de la familia. Para mí fue también difícil porque mis papás, siendo profesores en México, pensaba que iban a reaccionar en diferente término, ¿verdad? Pero no fue así. So, entonces, mi recomendación para las personas que quieren como salir del closet y liberarse sería que tengan el valor y decírselos. Sé que los padres te van a rechazar al principio, pero son nuestros padres, entonces nos van a querer seguir queriendo. Bueno, básicamente como mujer transgénero podría decirte que existe mucho todavía el tabú de qué es una mujer trans o cuál es la sexualidad de una mujer trans. Existe todavía eso. Existen las miradas, la discriminación, los dimes y diretes de las personas. So, vivimos todo eso todos los días. So, entonces somos guerreras en esta lucha y en la sobrevivencia más que nada. He participado en talleres, en protestas. Entonces esto es un mensaje para las hermanas que vienen en el futuro y todas las chicas que no han pasado el sufrimiento que yo pasé y tratar de darles ese mensaje de que nosotras podemos, unidas podemos hacer, lograr muchas cosas. Más que nada que seamos aceptadas, que seamos como cualquier otra persona normal. Somos normales, pero la gente, la sociedad nos tiene como otro concepto. So, uno de mis logros más grandes es cambiarme mi apariencia de niño a niña. Segundo, cambiarme mi nombre de niño a niña. Trabajar para una organización que es muy reconocida a nivel nacional. Trabajar con mi gente, con la que me siento segura trabajando con ellos y para ellos. Más que nada lo segundo también y lo más importante, tener un estatus migratorio en el país. Y lo otro, que era mi sueño, viajar a mi país de origen. Después de 12 años voy a regresar a mi país. Eso me hace feliz. Me siento no realizada, pero vamos por escalones. Durante mi niñez, cuando yo empecé a tocar la guitarra, suponía un compromiso enorme al público por ser familia de Paco de Lucía, ser sobrino de Ramón de Algeciras. También tengo un primo hermano que es José María Bandera, que es guitarrista desde niño. Entonces es muy exigente ser de la familia Lucía. Me costó trabajo de niño porque tenía miedo, pero ya una vez que pasas el proceso de estudiar fuerte y horas, llegas a coger seguridad, a confiar en ti mismo y ya olvidas ese miedo. Me llamo Antonio Sánchez y soy guitarrista. Con Paco aprendí a respetar el flamenco, a tener disciplina, ya que ver desde niño una situación familiar en la que la profesión que manda es el instrumento y la música, pues te hace a ti comprometerte con ello y respetarlo mucho. Y a la hora de tocar, pues ser serio y no tomártelo como un divertimento. Eso es básicamente lo que aprendí de niño como algo normal. Este proyecto viene de la mano de la agencia IMG y del productor Javier Limón, que básicamente quiso traer al grupo de Paco de Lucía aquí a América por un motivo
tan sencillo como el de llevar la música de Paco a América, porque Paco de Lucía en América fue una persona que fue importantísima. Cuando él era joven aquí revolucionó y se dio a conocer por todo el mundo, ¿no? Yo creo que América se merecía un homenaje de Paco de Lucía. Músicos de Paco nos llevamos todos como hermanos y disfrutamos tocando su música, pues se unen esas dos cosas, el que Javier Limón nos traiga y que nosotros tengamos ganas de tocar sencillamente. Nosotros íbamos con Paco de Lucía durante 10 años, yo 4, pero el resto del grupo 10 años y queríamos a Paco como un padre, ¿no? Y entonces, si se nos brinda la oportunidad de poder tocar juntos su música y cambiar arreglos y llevárnoslo a nuestro terreno, ¿por qué no? Paco era una persona muy humilde, la que cuando salía al escenario estaba muy preocupado y muy concentrado por su música, pero para él, no para el público. Luego, cuando trabajamos con él y íbamos saliendo cada músico, pues a él le gustaba oírnos a nosotros. Durante toda su vida es una persona que le ha gustado conocer y escuchar otros músicos y dar el sitio. Él siempre ha ido detrás, siempre ha sido muy tímido y ha querido siempre aprender. Entonces, eso es lo que hemos aprendido de él, el poder tener esa capacidad de respetar a otros músicos y sacar algo claro, ¿no? Mantenerse en el flamenco no es fácil, ya que es una música muy de raíz, principalmente de España, ¿no? De Andalucía. Entonces, ha sido siempre una minoría. No ha sido una música como el pop, no ha sido una música como el jazz, pero siempre ha tenido mucho campo para revolucionarse esta música. Pero es muy complicado de hacer ver eso al resto del mundo. Entonces, es una lucha diaria de mantenerse, de estudiar, es competencia. Es complicado para la juventud que viene vivir de ello. Se consigue con mucho estudio y con mucha paciencia, porque no hay muchas instituciones que le den el sitio al flamenco. Me gusta mucho mezclar, me gusta mantener la tradición, pero me gusta tocar con músicos diferentes y probar cosas nuevas, porque el flamenco ya está hecho. Y lo importante ahora es, si eres flamenco, sonar tradicional, pero cambiar eso y contar otras historias, unirte con otros músicos de otros estilos y tratar de buscar la raíz de cada música, por ejemplo. En esta gira lo que va a ver el público es un grupo que ya se forjó gracias a Paco y que tenemos esa implicación de sonar a Paco. Allá la puerta llama y no sé ni qué cerró. La música de Paco es tan universal que nosotros, al ser el último grupo de Paco, pues tenemos ilusión de tocar juntos y recordar su música tal y como él la tocaba, con los únicos cambios de la improvisación del jazz. El resto es todo respetando la música que él dejó, porque nosotros estuvimos mucho tiempo tocándola. Y claro, hay que respetar eso, y entonces eso es lo que el público va a ver. Aunque Paco no esté, pues vamos a tratar de sonar como si estuviese él, ¿no? Porque además lo echamos mucho de menos y nos juntamos para tocar para recordarle a él.
Bienvenidos a Nueva York. Soy Carmen Boullosa. Hoy tenemos una invitada extraordinaria, el sueño de traductora de Bioy Casares, Susan Jill Levin. Estoy encantada de estar aquí contigo. Esta aventura que has tenido tú de vida como traductora. Todo mundo había leído tus traducciones. Sí. Y aparece este fenómeno sí. extrañísimo que sí. fue Reinaldo Arenas. Eso fue una gran amistad, pero básicamente él y yo formamos parte de un mundo que era el mundo del boom, ¿no? Nuestros amigos eran Cabrera Infante, Sardui, que yo había traducido. Reinaldo también por medio Puig, había una conexión porque Néstor Almendros, el gran cinematógrafo, uh-huh. ¿no? Que era cubano, y que trabajó con los franceses, con Truffaut, Romer, todo eso. Él hizo esa película Conducta Impropia, ¿no? Uh-huh. Sobre la persecución de los homosexuales en Cuba, ¿no? Entonces, claro, había naturalmente un gran interés mío en Reinaldo, como en todos esos escritores maravillosos que además habían sufrido tantos, ¿no? En sus países por una razón u otra, ¿no? Pero más bien mi carrera empezó mucho antes, quizás cuando yo era muy chica, porque yo estudiaba francés ya a los 12 años y cuando fui a España pasé un año allí como estudiante y naturalmente llegué hablando como una castiza, ¿no? Como Ajá. española. Y ya en España había empezado a interesarme mucho por la literatura latinoamericana. Después de eso fui a Colombia, uh-huh. aquí cerca, a Graduate School, y allí conocí a Gregory Rabassa. ¿No? Gran traductor de García Márquez. García Márquez estaba en ese momento, ya estaba a punto de traducir el libro Cien Años de Soledad. Y en ese mismo momento yo también fui como estudiante a Cali, Colombia, en un programa de intercambio un verano, y yo ahí conocí el libro mismo. Y conociendo Cien Años, ya yo decidí que mi carrera era la literatura latinoamericana. Ya habían empezado a publicar a Borges y a otros. Bueno, a todo el boom se estaba publicando. Carlos Fuentes también. Uh-huh. En cierto sentido, Carlos Fuentes fue el que yo creo que es el principio del boom propiamente dicho, ¿no? Además, un escritor tan generoso que también ayudó a sus amigos como García Márquez o Donoso. Que él hizo este grupo, digamos, él la trajo. Exacto. Él, digamos, de una manera sirvió de imán y de... Claro, y junto con Emir Rodríguez Monegal, el gran uruguayo crítico literario. Así que, claro, era un momento tan... De efervescencia, de grandes exacto. autores. Exacto. Y de también una actitud exacto. política. Y claro. ya estaban en la primera página de los periódicos universales. Claro que sí. Sí. Cortázar. Exacto, Cortázar, tan maravilloso. Yo hice un cuento de libros de Cortázar, Todos los fuegos o fuego. Que es un libro bellísimo. Excepcional. También tradujiste mujeres. También Silvina muchas. Ocampo. Cecilia Vicuña. A ti, ¿no? A mí. Hasta hice algunos textos tuyos. Imagínate, o sea, es sí, algo, sí, sí. Es, o sea, lo sí. has tenido, sí. pero ese acto de posesión sí. del sí. autor, y el traductor, sí. ¿cómo lo viviste con una relación de amistad? Oh, sí, claro, no cabe duda. Yo creo que para los escritores el acto de escribir es erótico, es una cuestión total de amor, ¿no? Es un acto de amor. Entonces la traducción también para mí fue eso, ¿no? Y, no quiere decir que fui amante de todos los escritores. Pero eso es más que ser un amante. Sí, claro. Es más que un matrimonio. Es más que esa cama de compartir el texto literario. Exacto. Es pues un pacto muy profundo, un pacto de almas, cuerpos, vida, visión del universo. Exacto. Es un pacto grandísimo. Es un pacto grandísimo. ¿Quién es el autor último que has traducido? Eduardo Lalo. Uh-huh. Él es maravilloso. No lo he conocido, aunque nos hemos correspondido. Es una persona muy modesta, muy seria, pero muy fina. Realmente, además, me parece que como ensayista, como pensador, es una figura muy importante hoy. Y he traducido una novela que tiene un título bastante tremendo, es La Inutilidad, Uselessness. Es muy interesante como comentario sobre el escritor suramericano hoy, y sobre todo puertorriqueño, que tiene una realidad muy particular. Y la pregunta de rigor, yo sé que tienes mucho que decirnos de esto. ¿Qué es para ti Nueva York? Barbara McAdam, que es la mujer de Alfred McAdam,
lo ha dicho muy bien. I have a love-hate relationship with New York. I love New York, it's me, but at the same time, I lost all my loved ones, my family all died. I was the youngest of an older family. And then also, then look at all these writers who, each one, Amy, Bioy, todo el mundo. Entonces, esa cuestión de pérdida, de nostalgia. Entonces, para mí, New York es el pasado, ¿no? Es mi infancia. Entonces, me encanta volver a recuperarla, pero también para mí hace falta estar en el presente, estar en la actualidad. Entonces, para mí, New York es la ciudad más maravillosa del mundo, es la riqueza de mi vida, pero también es muy complicado emocionalmente. Claro, eso es lo porque, es porque fue tu mundo de infancia. Exacto, exacto. Bueno, Susan, muchísimas gracias por esta preciosa conversación. Para que teníamos también, tanto Carmen. Tiempo sin vernos. Sí, sí. Este es Nueva York, soy Carmen Boullosa, hasta la próxima. Lo más bello del teatro me ha llevado al mundo entero. Yo estaba en Corea, yo estaba en Japón, yo estaba en Alemania haciendo teatro. Y lo lindo del teatro es que te obliga a desarrollar empatía, estar en los zapatos de otra persona. Mi nombre es Daniel Irizarry, soy un artista puertorriqueño que resido desde hace 15 años en la ciudad de New York. Dirijo, doy clases, profesor de teatro y soy performista, actor. Yo empecé estudiando filosofía y lo que me frustró de la filosofía es que era en letra y dentro de un aula. Cuando veo que el teatro tú te puedes memorizar algo, puedes construir algo y lo puedes comunicar y compartir con un público, hay una ecuación súper poderosa. Está desde los inicios de la humanidad, Caso, maté el león y vamos a celebrarlo alrededor del fuego. Es una necesidad de contar historias que tenemos los seres humanos. Siempre que estoy haciendo teatro, no importa dónde voy, terminamos en un restaurante, alrededor de una mesa, unos tragos, siempre hay diálogo, no lo cambio por nada. Look at me, I am the most successful man ever. Estamos ahora mismo en el Teatro Intertheater, aquí en la ciudad de Nueva York. Es un teatro que se fundó en el 1966 para darle voz a la experiencia latina en inglés. Llevamos aquí en residencia desde el 2012. I am in complete control of my instrument. La obra que estamos montando ahora mismo aquí en Intertheater es de The Maids, de José Rivera, una adaptación de Las Criadas, de Jean Genet. José Rivera, el guionista de The Motorcycle Diaries, que fue nominado para un Oscar. Ha sido nominado para dos Obie a Salvador Dalí, Makes Me Hot y Marisol. Escribiendo programas para HBO, cine, un escritor con una envergadura en cine y teatro increíble. Y lo puso a actuar dos semanas, los primeros dos fines de semana. Que él no actuaba hace, creo que hace 8 o 10 años, no se trepaba al escenario. It's a treat for you, so congratulations. La primera obra que monté aquí fue una adaptación de Alfred Jarry, Urrua, y José Rivera vino a verla y le gustó mucho. Luego hicimos una segunda adaptación de Teach Teacher Teaches, basado en la lección de Ionesco. José Rivera también vino a ver la producción y le gustó mucho el acercamiento, la propuesta. Que estaba haciendo en el teatro. Yo como vi que ya el diálogo estaba fluyendo, le mandé un email por Facebook a ver si estaba interesado en hacer una adaptación de Las Criadas y me contestó que sí, que vamos a meter mano. Come on! I'm coming! Come on, move it! Oh, I'm so tired of this! Oh, this purgatory! La obra es de estas dos hermanas que están viviendo en la casa de una persona con mucho dinero, que es bien mala, bien opresiva. Hay calor, hay humedad, un espacio vacío y juguetes. Están en el cuarto de la doña se fue, por tanto que se supone que estén limpiando, pero como saben que tienen 5 horas, pues vamos a jugar, vamos a ponernos los trajes de la doña, vamos a ponernos las prendas de la doña, los zapatos, todas las cosas que están off limits, que están prohibidas, vamos a jugar con ella. Es the play within the play within the play within the play, siempre. Cuando tú lees a Jenny esas primeras páginas, uno está como que medio perdido, uno no sabe lo que está pasando. El público se siente así. Espérate, ¿quién es?
quién es quién ahora mismo. Y llega un punto que como nos adentramos en el juego, ya tú no sabes si están jugando o no. Y eso es lo que buscaba Jené y eso es lo que está buscando también en esta adaptación José Rivera y en la propuesta que estamos haciendo nosotros. Mucho juego, mucho juego, mucho juego. Y el público también es parte del juego. Jené siempre estaba tratando de darle voz a las personas invisibles. Una persona gay, subversiva, súper radical. Y José Rivera decidió llevar su adaptación. En vez de en Francia, la lleva a Vieques, Puerto Rico. La obra empieza en 1941, que fue cuando la Marina de Vieques llega a Puerto Rico. Es tratando el tema de coloniaje, que es algo que está bien vigente en Puerto Rico ahora. Todavía Puerto Rico es una colonia. Llevamos desde 1898 una relación con Estados Unidos y no tenemos voz ni representación en el Congreso. ¿Qué tipo de relación vamos a tener con Estados Unidos? ¿Somos o no somos? Y eso está bien presente en la obra. La obra brinca de tiempo. Empezamos en el 41, pero se menciona Princess Diana. Sí hay un tiempo, un marco histórico, pero hay un juego de tiempo. Jean Genet escribe esta obra pensando en hombres. Cuando José Rivera la escribe, estaba pensando en mujeres. Pues vamos a honrar la tradición de esta obra. Empezamos con hombres, cambiamos a mujer y después intercalamos género. La doña tiene ambos sexos, la madame en esta adaptación. Se rompe la cuarta pared, se celebra el teatro, se celebra la comedia del arte. Que estamos aquí, que están aquí, que estamos juntos en esta travesía. Hay momentos que el público es introvertido, noches que el público es introvertido, pues la dinámica es diferente. Hay veces que el público se ríe en momentos que no se rían en otras noches, pues eso cambia, informa. Pero aceptar ese accidente, acoger lo que está pasando frente a uno. Cuando empezamos esta compañía, One Eye Theory, la compañía que fundé con Laura Rivera, surgió de una necesidad de hacer teatro como a mí me gustaría fuese ese teatro, Laura le gustaría como fuese el teatro. Y siempre ha sido una dinámica de que estoy dirigiendo y estoy performeando. Es difícil, pero es algo que surge orgánico, porque como estoy también en el escenario, mientras más estoy claro de cuál es la propuesta, es bien rígido el proceso, pero una vez está la estructura ya sólida, entonces los actores van a empezar a jugar dentro de la escena. Entonces yo me puedo empezar a distanciar y empezar a pensar en mi personaje. That is what living is. And dying is giving up. But we have no choice. Es bien complejo la relación que tenemos con la isla, New York, Estados Unidos, Puerto Rico. Cuando llegué aquí a New York, escuchar muchos norteamericanos hablando temas progresistas fue una bofetada a mi cara. Espérate, un gringo está hablando inglés, pero está diciendo cosas que estoy de acuerdo. Pero lo único que lo está diciendo en otro idioma. Portando esa narrativa de el inglés como algo malo o negativo, caduca. No. Estados Unidos no Estados Unidos. Estoy haciendo teatro aquí ahora. Ahí la luminotécnica es peruana, el sonidista es venezolano, dos actrices son norteamericanos. Eso es New York. Por eso yo estoy enamorado de esta ciudad, ¿no? Cada uno de los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctanos. www.cuny.tv/Nueva York